Que una enfermedad no cuente con cobertura médica o no esté codificada, sin duda, se puede transformar en una pesadilla. Altos costos, gastos médicos de todo tipo y un gran desgaste se suman a la misma preocupación por la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos para que una enfermedad sea integrada a la canasta de prestaciones médicas? Lo vemos en el informe de Andrea Yávar y Rodrigo Sepúlveda. ¿Qué pasaría si el medicamento que le puede salvar la vida no lo cubre su prestador de salud? Todos los exámenes y medicamentos para las enfermedades genéticas son de alto costo porque nada se codifica. Ahora falta ganar la pelea financiera. ¿Y si de pronto su plan de salud y seguro catastrófico no son suficientes? ¿Y dónde tiene la plata? Mi hija. Ella cubre los gastos de la casa. ¿Y si fuera su papá, mamá o su propio hijo el que depende de la cobertura de un medicamento para que los seguros se activen? Que es el gobierno el que le pone el precio a la vida de tus pacientes. Te valoriza la vida. En Chile, ciertos medicamentos entran a la canasta de prestaciones de salud, que define todos los servicios que cuentan con cobertura financiera, con respaldo de la normativa vigente. Estos tienen un código que le otorga un valor referencial, que a su vez determina la bonificación y los pagos que cada persona tiene que hacer, situación que corre para Fonasa y por ende para las ISAPRES. ¿Cómo entran estos medicamentos a este grupo? Se analizan en un comité de gente experta y que permite incorporar o no estas enfermedades a dicha ley. Pero cuando esos medicamentos no están en la canasta de prestaciones, es donde comienzan los problemas y la angustia. Nena, creo que la mejor cara te dio estar grabando en la tele. Fue en cosa de días, en el 2004, un tumor cerebral se llevó la salud de la esposa de Víctor. Después de 14 años está en cama, sin poder moverse, sin poder hablar, alimentándose por vía parental. Se vio en medio de deudas y trámites con su ISAPRE, que en esa época primero negó parte de las prestaciones médicas porque muchos de esos exámenes no estaban codificados. ¿Eso en todos los remedios que toman? Sí, eso está. ¿O tienen otro lado? Todos los remedios según indicación médica. Apeló y logró revertir la situación, pero hoy solo pide una cosa. Le pido a Dios que se haya ella primero que mí, porque los problemas son grandes. Ahora es Víctor el que vive la desesperanza. Ya no desde lejos, tiene cáncer. Partió por el riñón, después se me fue al pulmón. Y un examen hace un mes y medio que se fue a los huesos. Antes que las metástasis estuvieran en su sistema óseo, todo estaba controlado. Asegura que entre plan de salud y seguro catastrófico paga cerca de 600 mil pesos mensuales por su esposa postrada y él. Pero ahora necesita otra droga para la familia impagable. Indica que me deben de cambiar droga. ¿Quiere decir que su cáncer está muy activo entonces? Está activo. O sea, estamos hablando de 7.800.000, de los cuales me cubre 140 mil pesos. La respuesta de su ISAPRE es que su plan de salud solo le cubre 140 mil pesos. Dice que la explicación fue que el medicamento que ahora necesita no está codificado para seguros catastróficos. En otras palabras, a pesar de tener dicho seguro, no lo cubre. Ahora espera una apelación. Y tengo que esperar eso, pero no sé cuánto podrá ser la espera. Si la espera va a ser mucho tiempo, no sé, yo creo que cada día va avanzando esto. Según los entendidos, para que un medicamento entre a la canasta de prestaciones, se considera la edad, los efectos de reversibilidad de los pacientes, años de sobrevida, reinserción social, entre otros aspectos. Para Luis Castillo, médico experto en salud pública de la UC, las necesidades cambian a cada momento. El avance médico es mucho más rápido que la actualización de las canastas de atención, diagnóstico y tratamiento de dichas enfermedades. ¿Pero qué pasa cuando ese código puede cambiar la vida de alguien más si es tu hijo? Paulina llega todos los días a su casa cuando ya es de noche. Siempre lo primero que hace es saludar a su única hija de 7 años. Hola, hija. Aló. Voy a golpear porque parece que no me escuchan.
Isidora tiene una poco frecuente enfermedad genética, atrofia muscular espinal, tipo 1, que incluso puede llegar a ser mortal. Fue diagnosticada a los meses de haber nacido. No, nunca pensé que tenía... que venía con algún problema. Estaba solo recién felicidad. Nací, sí. Esta es su ecografía. Y este es su cordón umbilical. Oh, pero estos son detallitos, pero sí. Tesoros para ti, ¿no? Sí. Como todas las enfermedades mal llamadas raras, tienen un alto costo. Cada peso que la familia paga es para precisamente salvar la vida de Isidora a diario. Si tuviéramos codificación, podríamos tener el acceso a este tratamiento y la enfermedad se detiene. La angustia de Paulina es aún mayor. Desde hace 2 años existe este medicamento en el mercado, el Spinraza. Promete devolver algo de movilidad a las personas con AMI, una esperanza para salvar vidas que ostenta el título de ser el segundo fármaco más caro del mundo. Mira, ese medicamento hoy día en Chile cuesta la ampolla 66 millones y medio. Es la ampolla. El tratamiento de nuestros niños el primer año necesita 6 dosis. No solo ese es el problema, la enfermedad de Isidora no está codificada, es decir, todo tiene que ser de forma particular. Un niño con AMI, para poder diagnosticarse, tiene que acceder a un examen genético. En Chile los exámenes genéticos no tienen codificación. El examen genético en Chile cuesta casi 300.000 pesos. Si no hay una voluntad de negociar, obviamente los precios nunca van a bajar, nunca van a ser accesibles para los pacientes. Y finalmente yo creo que es el gobierno el que le pone el precio a la vida de tus pacientes. Sin codificación y sin la plata suficiente, la esperanza para Paulina es prácticamente nula. Para las enfermedades llamadas raras, hay otras formas para obtener medicamentos. La ley Ricarte Soto, con recursos limitados y donde las familias que sufren AME pretenden ingresar. La canasta AUGE, Fondo de Medicamentos de Acción Primaria y Garantía de Coberturas Adicionales. Lo otro es apelar a la Superintendencia de Salud, pero con un gran problema. Tarda algunos meses, porque primero está la solicitud ante la ISAPRE, después la solicitud ante la superintendencia. La superintendencia se pronuncia, la ISAPRE tiene la posibilidad de recurrir ante eso, o sea, de apelar. En esta etapa está Víctor. En 15 días más sabrá qué pasará con su caso, pero su enfermedad avanza sin saber de trámites legales. Que uno no sabe cuánto va a durar ni cuánto le va a doler. Víctor hizo todo lo que el sistema recomienda, además del plan de salud privado, contrató un seguro contra enfermedades catastróficas. Cada dosis vale 3.600.000 aproximado y son 2 veces al mes. Le ponen el valor a la vida y es súper difícil saber que alargar la vida de tu papá tiene un costo tan alto que ahora no me lo permite, es difícil. La voz de Paulina se quiebra de impotencia por esperar una resolución que ni siquiera es médica, sino que administrativa. Acabamos de enviar una segunda carta. Con eso tenemos que saber efectivamente cuál es la respuesta oficial, por qué no está cubierto. Porque ahora sí efectivamente nos dijeron que lo cubría por el plan, pero no por el CAC. Todo por falta de codificación del medicamento de su padre. Ella corre con los gastos fijos de la casa. Finalmente hay que dar la lucha hasta el final. Entonces ahora estamos informándonos de por qué el medicamento no está cubierto, el de mi papá, y estamos haciendo todos los procesos que corresponden para efectivamente recibir una cobertura del medicamento o un rechazo finalmente. Lo que hizo la familia de Víctor por estar en una ISAPRE es recurrir a la Superintendencia de Salud, un trámite que debe hacerse y para muchos es la última oportunidad. Hay nuevas enfermedades, nuevos tratamientos que no están arancelados y que la gente está recurriendo y accediendo a tratamientos que se ponen en duda si acaso corresponden a la cobertura, y ahí es donde nosotros entramos a pronunciar. Pero con un gran problema, es lento y mientras dura el trámite el paciente no recibe el tratamiento que necesita. Que se desarrollen y que sean felices. No solo en Chile existe este debate. En Argentina, familias que sufren con la atrofia muscular espinal también luchan para que este medicamento sea cubierto por el aparato estatal. Durante décadas, para nosotros, el enfrentarnos a niños con atrofia muscular espinal se limitaba a hacer el diagnóstico. Y poco menos que decirle, darle el pésame a los padres, porque no había mucho que hacer.
Según los médicos, entregar este medicamento ayuda a que los sistemas nervioso central y periférico se recupere. Esto puede cambiar radicalmente la vida de los enfermos de AME. Para el neurólogo Ricardo Erazo, solo beneficios, incluso desde el punto de vista económico. El costo que provoca para el Estado tener niños conectados a ventilador durante meses en un hospital, ¿cuántos millones son? Son muchos millones. Yo le he preguntado millones de veces a MINSAL cuál es el criterio que ustedes aplican para dejar entrar o dejar fuera una enfermedad. Y nadie te da una respuesta. Paulina dice que como familia están desesperados. La solución existe, pero lejos de su alcance económico. Pero hay un precedente. Interpusimos un recurso de protección por el derecho a la vida de Agustín, porque a él en forma arbitraria le estaban negando el acceso a un medicamento por el costo. Eso es ilegal. Y ganaron en la Corte Suprema. Agustín recibirá uno de los medicamentos más caros del mundo, el Spinraza, el mismo que necesita Isidora, la hija de Paulina. Agustín logrará, una vez suministrado el fármaco, mejorar su condición. Así lo entendió el máximo tribunal de la República. Aunque materialmente aún no inicia su tratamiento, la Corte Suprema ya ratificó a fines de febrero el fallo que indica que él debe recibir o iniciar el tratamiento con Spinraza en el más breve plazo. Dentro de la primera quincena de agosto, Agustín debiera recibir el medicamento. Consultamos reiteradas veces al Ministerio de Salud y a FONASA para aclarar cómo es el mecanismo para que una enfermedad pueda ser codificada y así tener cobertura de salud, pero no quisieron hacer declaraciones.